A diferencia de las ediciones anteriores, donde el componente maquinaria agrícola y el show de las dinámicas era la principal propuesta, una de las cosas más importantes que tenía este evento, bueno, ante la ausencia lamentable de Mario Bragaccini, le hemos dado un cambio en la mirada de la reunión, donde se ha armado una propuesta de presentaciones técnicas muy importantes relacionadas tanto a la carne vacuna como a la lechería, la utilización de los forrajes, pero sin descuidar el tema maquinaria, porque realmente el apoyo que tenemos de la empresa es muy importante. Prácticamente estaban cerrados las cerca de 50 stands que habíamos puesto a disposición de las empresas. En ese sentido, nos hemos visto muy fuertemente apoyados por ellos. Además que se inaugura o se utilizaría un nuevo auditorio donde estaría exclusivamente cuestiones técnicas de la maquinaria, ¿no? Entonces, en el auditorio A irían todas las charlas técnicas y en el auditorio B las charlas técnicas referidas a maquinaria. Otro de los cambios que tiene también esta propuesta es que después del almuerzo va a haber una clínica del forraje donde con cuestiones bien prácticas los especialistas van a mostrar cómo se hace un heno de buena calidad o cómo se mide la calidad del mismo, ¿no? Para terminar finalmente también con otras charlas ya en el auditorio grande para cerrar el día, ¿no? También va a ser muy importante y muy emotivo que vamos a hacer un homenaje justamente a Mario Bragaccini. De hecho, como una propuesta de INTA, la Dirección Nacional de INTA hizo una disposición para nombrar al auditorio principal como Mario Bragaccini. Así que bueno, va a tener de todo, componentes técnicos, componentes emocionales, ¿no? El día 8 realmente hemos convocado a especialistas. Desde INTA, Miguel Taberna y Aníbal Pordomingo van a dar la mirada de lo que se viene tanto de la ganadería de carne como la producción lechera desde hoy y la mirada hacia el futuro. Y después con técnicos también de INTA e invitados, incluso algunos que vienen de la Universidad de Estados Unidos, para lo que es el aprovechamiento de los suplementos de procesos, como por ejemplo la burlanda, ¿no? Experiencias que hay a nivel internacional, además de las locales, y lo que es el manejo del rodeo también. Bueno, se va a hacer el 8 de mayo en la estación de Manfredi y a partir de las 9 empezamos ya con las presentaciones.